Bueno, muchísimo. No sé si se alcanza a percibir todo el trabajo. Nosotros sabemos que es mucho. Desde lo administrativo, desde lo edilicio, trabajamos permanentemente con un grupo incansable y sin límite de horario. Siempre hay un grupo que se hace uno más, tenemos más afinidad, pero no puedo decir que haya gente que no esté dispuesta a trabajar. Y trabajamos mucho con el municipio. Hemos restablecido relaciones con la SEYAL, con el municipio. Entonces, ediliciamente se nota. Desde la restauración de vidrios, el tema luces, tenemos mucha gente que colabora sin límites de horario, y entonces ellos mismos se entusiasman gestionando y pedimos y nos mandan la gente a cortar el césped, a limpiar el terreno, incondicional para la parte edilicia. En lo pedagógico estamos trabajando mucho, Sí. y estamos trabajando también en la parte administrativa, que lleva mucho tiempo. En este momento, bueno, está la secretaria de licencia, así que estamos reemplazando. Recién hace un poquito tiempo me han designado un personal como ayudante de dirección, así que la tarea es compartida desde la dirección, pero el trabajo lo estamos haciendo todos. Es decir, hay un interés, pude ver hoy, digamos, con docente, como le contaba hace un ratito fuera de cámara, uno se va encariñando y va conociendo la cantidad de docentes que hay en todos los colegios, ¿no? Y por ahí uno puede tener más afinidad con otro, hablar un poco Sí. más, pero notaba hoy esa predisposición que necesitan estos cambios en un colegio como estaba el Ipetaín. Sí, hay incondicionales, esa es la palabra. Encontré un grupo de docentes incondicionales desde todo aspecto, porque, por ejemplo, 4 y 5 de julio fueron los exámenes previos y libres, y la gente que no tomaba exámenes estaban todos paraditos preguntando en qué podían colaborar con la dirección. Hay mucho interés en cambiar, en mejorar y seguir adelante. Desde lo pedagógico se trabaja mucho, los docentes en el aula, tenemos el acompañamiento, bueno, de la gente de la escuela especial, su directora, mucha predisposición, tenemos algunos alumnos que tienen que tener una adecuación curricular y con ellos lo estamos trabajando. Ellos nos aportan una docente para trabajar con el niño, con el alumno, con el docente, pero sí, ya tenemos los contactos con el municipio, con el área social. Bueno, y ya te digo, docentes que desde el primer día estuvieron predispuestos y sin límites de horario. Es decir, de alguna manera una reorganización total, ¿no? Desde lo que es la cara edilicia y también la parte pedagógica. Exactamente. Pedagógica, lo edilicio, la salida a la comunidad. Por ahí nos ven en patota, porque yo les digo, no es un logro mío, sino va a ser de todos. Ellos son los que conocen, ellos son los que están al frente y vamos en grupo al municipio. Tenemos muy buena predisposición y tenemos la sorpresa que vamos a firmar un convenio para que los alumnos de la especialidad agro hagan ahí sus entornos formativos. Entonces, para eso es que nos van a ceder un terreno que es de la municipalidad, donde los alumnos van a poder asistir a clases y practicar cosas que en este momento no tenemos el Claro, no espacio hay en el espacio. colegio. Asimismo, los docentes tratan de hacer maravillas con lo que tienen. Bueno, por esta cuestión de papeles y una parte burocrática, todavía no he podido ver algunos fondos que siempre llegan de Nación para comprar material, para mejorar, pero con lo que tenemos estamos trabajando y muy bien. Es por eso que vamos a tener la presencia el día jueves a las 14 horas del ministro de Agricultura, que va a hacer entrega de un motocultivador y una ordeñadora que ustedes tomaron Sí. imágenes esta mañana.
y es fabuloso para las prácticas con los alumnos. Oficialmente la entrega se va a hacer, digamos, el acto así, que es, creo que es lo que estamos viendo. Sí. Ese es un motocultivador, me parece, una ordeñadora. Esa es una ordeñadora. Oficialmente lo va a hacer Sergio Busso el día jueves. El día jueves a las 2 de la tarde. Y ese es un rotocultivador o motocultivador. Ya aprendí los términos, me dijeron que se dice de las dos maneras, que van a poder manejar los alumnos. Son cosas sencillas que se utilizan mucho en las escuelas. El ministro llega a las 2 de la tarde y también hace un acto porque entregan unos subsidios, unos cheques por buenas prácticas, que es una actividad del ministerio, pero nosotros hacemos, se firma un convenio que ellos ceden a la escuela desde el Ministerio de Agricultura de esa maquinaria. Yo le voy a preguntar el tema educativo, programa educativo, pero hace creo que una semana o 15 días, un poco más, nos habían llamado por teléfono de que la puerta estaba cerrada del colegio muy temprano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo un inconveniente. Nosotros tuvimos gente del ministerio que cambió cerraduras de toda la escuela. Y se puso cerradura en toda la escuela. Y se hicieron solamente 3 copias. Para la secretaria, para la directora del SANMA, que funciona ahí, y para tener yo. Y ese día, yo cuando entregué a la directora del SERMA, le recomendé que ella entregara las copias a quienes considerara. Y bueno, al hacer copias hubo dificultad para usar la copia. Bueno, hubo un papá que justo es este cerrajero que nos solucionó el primer día, el otro día volvió a pasar lo mismo, porque nosotros no cerramos, nosotros dejamos la escuela abierta. Sí, porque abrimos. Cierran a la noche. Sí. Habían cerrado a la noche. Y bueno, se solucionó usando la copia, o sea, la llave original de la escuela. Es decir, ¿fue una rotura de la llave o nada más que eso? No hubo ninguna otra cosa que se pueda pensar. No, por ahí nos llamaban de decir, bueno, a ver, uno va con cautela siempre y va a la fuente. Sí, ¿no? Si por ahí nos llamaron, decir, bueno, los chicos están afuera, por algo estarán afuera. Después yo averigüé, me habían contado un poco, pero quería que usted lo No. Fue solamente un problema de la llave, que cuando nos pusimos de acuerdo con, y le conté a la directora del SENMA, que compartimos edificio, se usó la llave original y se solucionó el problema. Recién me hablaba un poco del programa educativo para aquellos que hayan cursado quinto año o sexto año y que les falte algo, ¿sí? Claro. Bueno, en este momento los planes son de 6 o 7 años según la especialidad. En otros años puede haber sido 5. Quienes hayan terminado toda la carrera y le hayan quedado materias, tienen posibilidades de culminar los estudios y tener la certificación. Con los programas que se llaman FINES o FINES TEC, según corresponda a qué especialidad. Sí, sí. Es muy sencillo el trámite, ellos se acercan a la escuela, se los inscribe y esos alumnos van a tener un tutor que les ayuda a preparar la materia que adeuda, se les hace una evaluación y con eso pueden aprobar. Nosotros íbamos a acercar una nota pidiéndoles la difusión, porque hay veces que nosotros no tenemos el contacto o la llegada a los alumnos egresados y es una buena oportunidad para que se acerquen al colegio a anotarse. ¿Esto ya lo pueden hacer a partir de ahora? Ya lo pueden hacer a partir de ahora. Hay un coordinador del programa, no es de la localidad, pero tenemos todos los contactos y tenemos una planilla que también se puede bajar vía web, pero en el colegio está, en donde se presenta en la escuela donde terminó, le completan la planilla esta con las asignaturas que debe y después le toman el examen. ¿El tema docentes o profesores en este caso está satisfactoriamente o faltan docentes o se ha ingresado algún docente más? Es permanente, es muy dinámico el trabajo en las escuelas de la parte administrativa. Hay muchos docentes, con su derecho a carpeta médica, horas sin cubrir, quedan algunas, más que nada de la especialidad, y van saliendo permanentemente. Las licencias con largo tratamiento, licencias por varios días, se pide un suplente. Es un trámite muy sencillo, todos tienen... pueden acceder a internet y a la página web y ver cuáles son las vacantes, se inscriben en el colegio y después de los 3 días se designa el docente. Hay algunas, no muchos, sin cubrir. Sí hay gente de licencia, como en cualquier lado, hay mucha gente con gripe, con estas virosis del invierno, pero tampoco nada grave. ¿No? Con los alumnos... es muy lindo el trabajo.
También para ellos vamos a tener algo que es muy beneficioso, que estamos gestionando y que tenemos muy buenas posibilidades, que a partir del año que viene, no sé si vamos a llegar a implementarlo este año, que es el tema PAICOR. Conocemos que tenemos una población escolar que tiene sus necesidades, lo notamos más en esta época de frío. Exactamente. Y bueno, el viernes estuve haciendo las gestiones en el gobierno de la provincia, que es el que provee, y empezaríamos a lo mejor con una copa de leche de desayuno, una merienda por la tarde, hasta que podamos implementar todo el sistema y lo que ellos dan. No es fácil en este momento porque no disponemos, si fuéramos una escuela con albergue sería todo claro, más fácil. Mucho más rápido. Claro, pero como no tenemos la cocina armada, digamos, pero sí en esta reestructuración de espacio vamos a hacer el intento de destinar un lugar para poder poner lo mínimo que se necesite indispensable para poder funcionar en beneficio de los alumnos. Es decir, una muy buena noticia. Una de las últimas preguntas que le quiero hacer, que es un tema de hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, por ahí plantean algunos alumnos que llegan al colegio 7:30, 8:20, se encuentran que el docente no está y hay chicos que viven 30, 40 cuadras porque van caminando, van en bicicleta y tienen que volverse. ¿Hay alguna posibilidad futura que se pueda revertir esa situación? Ya está revertido, le puedo asegurar. ¿Sí? Sí, yo tuve el reclamo de muchos padres. Yo la primera semana ya tuve que hacer reuniones con distintos grupos de padres y eso fue una de las cosas que me comentaron. A las 7:30 se toca el timbre y estamos todos, excepto que hayan tenido algún inconveniente de último Totalmente. Momento y no hayan podido asistir. El periodo o este proceso de normalización está enfocado hacia muchos aspectos y entre esos está el tema asistencia como contenido a trabajar por parte de los docentes y de los alumnos. Soy muy defensora de los alumnos, siempre se habla del alumno como un sujeto de derecho pero con obligaciones. Exactamente. Se están normalizando cosas que se habían naturalizado y que nosotros estamos tratando de revertir, como es su vestimenta, su aspecto. Nosotros hablamos mucho con el alumno que su presencia para salir al mundo del trabajo el día de mañana es fundamental y que la escuela se ve también jerarquizada con su forma de vestir. Lo entienden perfectamente, son hábitos, ellos llegan horario, si llegan tarde avisan, los docentes, ya le digo, los docentes tratan de cumplir, excepto imprevistos que no puedan llegar. A veces se puede dificultar algún docente que viene de Río Cuarto, porque hay muchos docentes de afuera, claro. Pero no, eso está normalizado. Se han reestructurado horarios, tienen jornadas completas de lunes, de viernes, se han modificado, arreglado. Queda mucho por hacer, pero hemos hecho mucho. Claro, recién llevan 3 meses. Sí. Falta mucho tiempo. Está pendiente una reunión con los papás. Necesitamos mucho de ellos porque sabemos que en la escuela se aprende, pero los papás tienen una gran tarea en su casa. Y es decir, juntos, lo que siempre decimos, en la escuela se aprende, en la casa se educa. Sí. Yo sé que usted no quería decir, sí, pero en la casa se educa, sí, y en la escuela se aprende. Nosotros queremos para que ellos asuman el compromiso. Lo he tenido de muchísimos padres que se acercan a consultar por el estado de las inasistencias, por el rendimiento académico de los alumnos. Y bueno, hemos tenido que todavía seguir alargando el tiempo de reunión con los papás porque no tenemos para hacer la entrega de los informes. Si bien ellos tienen todas las calificaciones en el cuadernito escuela-hogar y tienen ahí la información de todas las notas que los alumnos van obteniendo y la inasistencia. Pero les debo la reunión con ellos, les pido el voto de confianza, el voto de apostar, seguir apostando y esperar que vuelva a ser. Es una escuela que tiene una trayectoria muy importante, como escuela pública tiene mucho para ofrecer, hay docentes capacitados, y hay muchos alumnos con unos valores importantísimos.
Bueno, todo eso rescatamos, trabajamos muchísimo con los docentes que tengan interés. Nosotros, los que estamos muy más cerca, siempre decimos, el lema nuestro es seguimos con los que quieran, el cambio lo hacemos entre todos, es en bien de la educación y teniendo como eje fundamental el alumno, que es el final destinatario de todo esto. Beatriz, bueno, ha sido muy amable por venir. Seguramente más adelante, en otro momento, haremos otra nota. Gracias por venir. Gracias. Nosotros les agradecemos. Están invitados para ver, ir, lo que quieran. Las puertas de la escuela están abiertas para cuando ustedes se quieran acercar y tengan inquietudes a la fuente, como usted dice. Muchas gracias. Muchas gracias.